El motivo de esta rueda de prensa es dar a conocer una actividad que desde el Ayuntamiento de Villarrobledo, desde este equipo de gobierno, se ha programado con motivo del día 30 de enero, Día Internacional de la No Violencia y de la Paz, que se celebrará, como digo, el próximo día 30 de enero. Desde la Concejalía de Educación y en colaboración con la Concejalía de Cultura, se ha ofrecido a los distintos centros educativos de primaria y educación especial la posibilidad de acudir a la proyección de la película Los chicos de la lluvia, que tendrá lugar mañana, viernes 27 de enero, en la Casa de la Cultura. Esta es la carátula de lo que es la película que se va a proyectar, Los chicos de la lluvia. La película se proyectará en dos fases, uno a las 9:30 y otro a las 11:30, para los distintos colegios que han estado interesados y que previamente han reservado plaza dentro del aforo que estaba permitido en la Casa de la Cultura. De todos es conocido, y todos los que nos dedicamos a esta profesión, ustedes como medios de comunicación y también políticos y maestros, el papel tan importante que desarrollan los medios de comunicación en el desarrollo socioafectivo de las personas, influyendo para bien y para mal, fomentando unos modelos u otros de vida que a veces pues pueden ser no adecuados para favorecer buenos climas de convivencia. Nosotros, desde este equipo de gobierno, desde la Concejalía de Educación, a través del cine, a través de esta película, queremos poner nuestro granito de arena para ayudar a los maestros en ese compromiso que se tiene para educar a un niño de forma integral. Esta película, Los chicos de la lluvia, trabaja valores como la paz, trabaja valores como la amistad, como la igualdad entre razas y el respeto entre los pueblos. Desarrolla también en los alumnos un espíritu crítico ante los prejuicios que tenemos muchas veces hacia aquellas personas que no son iguales que nosotros, y desarrolla también, y esto me parece muy importante, el espíritu crítico que les lleva a los alumnos a ser conscientes de que hay conflictos armados en todas las partes del mundo que hay que solucionar y que hay líderes que manipulan para que eso siga siendo así. Esta actividad ha tenido muy buena acogida por parte de los distintos centros educativos y por eso les agradezco la confianza que han mostrado y que han depositado en la Concejalía de Cultura y de Educación en la programación de esta actividad, esperando que les guste. Por otra parte, al hilo de esta celebración del Día de la Paz, también les veníamos a informar que este Ayuntamiento de Villarrobledo ha colaborado también en la programación de otra actividad que han programado distintos centros de Villarrobledo, que se ponían en contacto con nosotros para decirnos que querían hacer una marcha solidaria y una concentración el día 30 de enero, el próximo lunes a las 12:30 de la mañana. Como digo, habrá una concentración con motivo del Día de la Paz a las 12:30 en la Plaza Vieja, en la que la mayoría de los distintos centros educativos de primaria y de secundaria habrán salido en una marcha solidaria con unas rutas establecidas por policía local que colabora en esto desde cada uno de sus centros, con llegada a las 12:30 a la Plaza Vieja, donde cantarán una canción y leerán un decálogo de acciones de buenos propósitos que todos podemos llevar a cabo para conseguir la paz. Esta marcha solidaria viene acompañada de un acto solidario en la que niños y niñas de Villarrobledo, en la que adultos podrán hacer donaciones a Cruz Roja y a Cáritas, aportando kilos de pasta, kilos de arroz y distintos enseres y productos de higiene que siempre a estas asociaciones pues les viene bien. Acabo en esta ocasión agradeciendo a los centros educativos esta invitación. Tenemos todo previsto para que ese acto pueda desarrollarse con normalidad y sea bonito. Y poniendo en valor, acabo poniendo en valor el compromiso que los maestros y las maestras de Villarrobledo tienen en la formación de personas solidarias cuando se plantean hacer este tipo de actos.
formando también a una generación que el día de mañana pues trabaje y que actúen para prevenir con el diálogo posibles conflictos que les puedan ir surgiendo. Nada más.